noticiero local Puerto Informativa del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. El colectivo de periodistas del sur del Valle de Toluca y México exigen que se haga justicia a un año del asesinato del periodista Neville Condes Jaramillo del portal El Observatorio del Sur. Hola, ¿qué tal, gente del Observatorio del Sur? ¿Qué tal, mi gente hermosa? ¿Qué creen? Estamos aquí en el kilómetro 5, exactamente. El 24 de agosto de 2019, el periodista Neville Condes Jaramillo fue asesinado en Tejupilco, al sur del Estado de México. A un año de distancia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha informado sobre avances en la investigación y si mantiene las líneas de investigación sobre el trabajo del periodista. Soy Alejandro Carrillo. Y a un año del asesinato de Neville Condes, todavía no hay culpables. Exigimos que se haga justicia. A un año del asesinato del compañero Neville en el municipio de Tejupilco, la fiscalía no ha dado ni un solo resultado. ¿Qué tiempo debemos de esperar? Lo hay de Horizonte Mexiquense. A un año sin respuesta, exijo justicia en el asesinato de Neville Condes. Justicia. Justicia para Neville, para su familia y para el gremio periodístico. Justicia. No podemos seguir tolerando la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión. Justicia. Soy Josefina Nava de G19.com y a un año del homicidio en contra de Neville Condes Jaramillo, exijo justicia. Soy Andrés Solís de CNX Noticias, exijo justicia por Neville Condes. Soy Adriana Tavira del periódico Impulso. Exijo justicia para Neville Condes. A un año de la muerte de Neville Condes, exijo justicia. Soy Norma Vázquez de Reflexión 24. Soy Manuel Gamboa de Sonoro Noticias y exijo justicia para nuestro compañero Neville Condes. Exigimos al gobernador Alfredo del Mazo Maza, así mismo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se aclare el crimen de nuestro compañero periodista Neville Condes Jaramillo, el cual tiene exactamente un año que sucedió en la zona sur del Estado de México. Ricardo Herrera Solís, mejor conocido como La Inimita. Alejandro Jaramillo de Canal 28, Tejupilco y corresponsal de Apocalíptico. A un año del cobarde asesinato el periodista Neville Condes Jaramillo, exigimos a las autoridades que se haga justicia y se castigue a los culpables. Soy Juan Carlos Lara, de Apocalyptic.com, portal de noticias, y exijo justicia para Neville Condes Jaramillo, ni un periodista más asesinado. Soy Martín Posada, de MB Noticias, y exigimos a la Fiscalía justicia para el compañero Neville Condes Jaramillo. A un año del asesinato de Neville Condes Jaramillo, periodistas del Estado de México, exigimos justicia. El colectivo de periodistas del sur del Valle de Toluca y México se manifestaron afuera de la Fiscalía de Justicia de Tejupilco y posteriormente se trasladaron al Panteón Municipal y se colocó una ofrenda floral en memoria del periodista asesinado Neville Condes Jaramillo.
Ahora sí nos ponemos acá. Sí. Gracias a todos. Yo creo que los peditos van de este lado, ¿no? Sí, los peditos van de este lado. Que no te meten nada, Martín. ¿Quién va a tomar la foto para que la aquí, tú pásate mejor aquí, yo no me veo nada. No, tú pásate para acá, pero del otro lado, Andrés. Que si quieren se las mando. No, pero que no tiene el mundo para fotos. Exigimos justicia para que se esclarezca el caso de nuestro compañero David Condes, y eso es lo único que le pedimos a las autoridades, que el periodismo siga siendo una profesión en donde se pueda trabajar libremente y que existan garantías para los que la ejercemos. Aquí en el sur del estado, el caso de David es un claro ejemplo de lo que se vive en todo el país, y no queremos que siga impune en su caso. Así es que pues es lo único que exigimos, ¿no? Justicia para el caso de Nevid y para todos los compañeros que también han caído en esta batalla. Muchas gracias. También queremos que haya sido el motivo por el que haya sido, que se informe la fiscalía, ya tienen un año y no dan respuesta. Queremos saber la verdad, queremos saber quién fue. Y pues, si fue por motivos periodísticos o no, pues yo creo que merecemos esa información. Que ya se revele, porque ya se olvidó. Ya tiene un año y ya nadie habla de eso más que nosotros periodistas. Gracias. ¡Nevid vive! ¡Vive! ¡Vive! Algo importante, colegas, también. Creo que el asesinato de Nevid se dio en un contexto muy importante para la historia del periodismo en el Estado de México, que es el empuje que como gremio hemos estado teniendo en el último año, por lo menos, para que mejoren las condiciones para el ejercicio profesional. Como periodistas fuimos quienes propusimos un protocolo de actuación para garantizar y proteger el ejercicio profesional del periodismo. El gobierno del estado ha hecho caso omiso, pese a haber hecho compromisos en julio del año pasado. También está el contexto del empuje que como gremio tenemos en el Congreso para que exista un marco jurídico que garantice y proteja el ejercicio del periodismo. Así que no es pretexto solamente el asesinato de un colega, sino es una de las razones por las cuales tenemos que seguir trabajando para que se establezcan esas condiciones que los poderes tanto prometen y que realmente no cumplen. Es por Nevid, pero es por el periodismo mexicano. Año sin respuestas que ya tenemos, y aquí con todos los periodistas, todo el gremio periodístico, pues así que pedimos a todos los gobiernos municipales y estatales respeto para la libertad de expresión. Vénganse. Acá, güey, ahí está. Ya ves. Daniel, que si te pasa el machete. ¿Es el carnicero?
decía Abiud, creo que lo mínimo que podíamos hacer como periodistas mexiquenses era, a un año del asesinato de Nevit, venir y pedir justicia. Más allá de si éramos amigos, compañeros, simple y sencillamente porque somos todos periodistas y todos estamos buscando informar de manera oportuna y veraz a la sociedad, como lo hacía Nevit. Entonces, hace una semana que lo platicábamos, decía, lo menos que podemos hacer como periodistas es ser solidarios con la causa de Nevit. Así que, pues gracias a los compañeros del sur que nos recibieron y pues ojalá que las autoridades entiendan que no puede quedar impune este crimen. No porque se atenta contra una familia, que es la de Nevit, pero también se atenta contra el gremio periodístico y principalmente, y lo más importante, contra la libertad de expresión de este país y de este estado. Entonces, gracias, gracias a los que hoy nos recibieron para que pudiéramos hacer esto. Y que sea en memoria de Nevit. ¡Nevit vive! Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas, no quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas, no quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Durante el inicio del ciclo escolar 2020-2021 para nivel básico, el cual comenzará con clases a distancia, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó a padres de familia
paquete de útiles escolares, programa que llegará a más de 3 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, como parte de las acciones que su administración lleva a cabo para apoyar la economía familiar. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en un día muy importante, porque es el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Un inicio de un ciclo escolar pues totalmente diferente a como estábamos acostumbrados a tener pues las clases, los inicios de ciclo, con las escuelas llenas, con los alumnos presentes, con los maestros aquí mismo, con los padres de familia. Y pues hoy estamos en una realidad muy diferente, una realidad que nos permite que vayamos avanzando poco a poco, que vayamos por un mejor rumbo, que vayamos recuperándonos de esta pandemia tan difícil que hemos vivido a lo largo de pues ya 5 meses en nuestro país y que ha afectado a todo el mundo. Y uno de los espacios que más ha cambiado pues es precisamente el ámbito educativo y escolar, porque es aquí en la escuela donde se reúnen o se reunían todos los días los alumnos, los maestros, los padres de familia cuando venían por sus hijos en la mañana o por ellos a recogerlos. Y hoy en día, pues todavía no nos permite la situación de la pandemia que lo hagamos de manera presencial. Pero eso no implica que no podamos continuar. Y debemos de seguir adelante a pesar de lo difícil que ha sido estos meses, y debemos de seguir adelante en algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Algo que nunca se debe de detener. Y por eso ha habido que encontrar nuevas formas, nuevas maneras de acercarles las herramientas a los niños y a los jóvenes para aprender, para estudiar, para continuar con su aprendizaje, con su ciclo educativo. Y hemos todos aquí, todas y todos hemos tenido que aprender a encontrar estos nuevos mecanismos de trabajo, de convivencia y ahora también, por supuesto, de continuar con un nuevo ciclo escolar que inicia el día de hoy. Quiero agradecerle al presidente municipal, a Vicente Rivera, presidente municipal de Ocuilan, por recibirnos aquí, y le agradezco que sigamos trabajando muy de la mano, como bien dice él, que aquí estemos juntos sumando esfuerzos en un municipio que pues le ha tocado difícil durante varios años. Ahorita me refiero un poco más a la situación que vivimos también en el 2017, aquí en Ocuilan en particular. Es más, fue el primer municipio que visité a partir del sismo del 2017. Y gracias, porque vamos a seguir aquí apoyando a Ocuilan, y sabemos que vamos avanzando, hay algunos pendientes todavía y aquí seguiremos apoyando. Ahorita me refiero a esto, presidente municipal, pero ahí vamos avanzando, Vicente. Quiero agradecer que nos acompañe José Manuel Uribe, nuestro secretario general del CEMSEN del Estado de México, y representando a todos los maestros estatales en este inicio del ciclo escolar, y bueno, pues también en este inicio distinto para las maestras y maestros, que también es un reto importantísimo, un reto para todas, para todos, seguir formando a estas nuevas y presentes generaciones. Agradezco a Eliu Terrazas, nuestro secretario general de la sección 17, que también nos acompaña el día de hoy, el Valle de Toluca, y también, por supuesto, a Rigoberto Vargas, de la sección 36 del Valle de México,
ambos representando a todos los maestros del sistema federalizado, que también, pues por supuesto, como todos, pues tienen un gran reto para continuar con la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Este inicio de clases, que además lo hacemos aquí en Ocuilan de manera simbólica, pero lo estamos haciendo hoy en todo el Estado de México y bueno, se está haciendo en todo el país. Pero en el caso particular del Estado de México, estamos haciendo inicio, dando inicio de este ciclo escolar en una nueva etapa muy distinta. Y déjenme empezar por ahí, por la parte del reto que esto significa. Llevamos 5 meses pues sin poder tener a los niños en las escuelas. Se cruzó el verano, las vacaciones de los niños, y eso pues dio un espacio todavía, pero ya otra vez los niños están listos para seguir estudiando y seguramente tienen muchísimas ganas de ver a sus amigos, a sus compañeros, a sus primos, de venir a la escuela, de jugar, de aprender y de estudiar. Y hoy en día es importante que les sigamos enseñando, les sigamos guiando para que lo puedan hacer todavía desde casa. Todavía desde casa, porque todavía nos encontramos en un momento en donde hay un alto riesgo de contagio. Eso significa el momento en el que estamos. Y queremos ser muy responsables con todos, por supuesto, en esta pandemia para cuidar de la salud, pero de manera muy especial con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos. Queremos cuidarlos. Queremos cuidarlos a ellos y también queremos cuidar a toda la familia. Porque a la hora de que los niños regresan a clases, como ustedes saben, pues a los niños les cuesta un poco más de trabajo mantener las medidas sanitarias, lo sabemos, tenemos que estar detrás de ellos todo el tiempo para estar pidiéndoles que se laven las manos, que se cuiden, en fin. Entonces, imagínense los regresando a clases presenciales, pues todavía se convierte en un riesgo muy importante, no nada más para ellos, sino para toda la familia. Porque a la hora de que ellos vienen aquí a clases y luego regresan a sus casas, corren el riesgo de contagiarse aquí en la escuela y contagiar a su familia. Y algo muy delicado también que hay que tener muy en cuenta, corren el riesgo de contagiar a nuestros queridos adultos mayores, que son quienes más riesgo tienen de padecer las enfermedades que se generan a través de esta pandemia. Por eso, desde el principio, ustedes recordarán, desde que empezó la pandemia, pues de las primeras acciones que hicimos fue el pedirle a las maestras, maestros, a los padres de familia, que continuaran con las clases y el estudio de los niños en la medida de las posibilidades desde sus casas. Y queremos todos que ya regresen de manera presencial. Todos queremos ya ver a los hijos y a los niños en la escuela, pero todavía tenemos que esperar un poco más. Hemos dicho, y además creo que compartimos con todas y con todos, que tenemos que cuidarlos siempre y tenemos que permitirles regresar a sus clases presenciales cuando estemos en una etapa en donde no haya ese alto riesgo de contagio como lo hay hoy en día. Y esto implica un gran reto, por supuesto, para que sigan aprendiendo y para que se sigan formando y ahora, pues, iniciar este ciclo escolar 2020-2021. Es un gran reto para los alumnos porque pues, los niños se distraen muy rápido. Y tenerlos ahí en la casa estudiando cuando no está la maestra o el maestro encima de ellos todo el tiempo, pues no es fácil, es difícil. Implica un gran reto para los papás, para las mamás y para los papás. Porque hay que estar también detrás de los niños, ayudándolos, guiándolos. Y ahora, además de todo el trabajo que tienen las mamás y los papás, pues ahora también hasta de maestras y maestros la están haciendo porque están enseñando a sus hijos en sus casas y están ayudándoles con todo su aprendizaje educativo y así será durante este inicio del ciclo escolar. Y también implica un gran reto para las maestras y maestros porque, y ustedes lo han vivido, lo han visto, antes pues aquí en el salón de clases veían a todos los alumnos y podían ir viendo cómo va cada uno. Ahora andar siguiendo el avance educativo, enseñándoles, formándolos a distancia,
Ha sido un gran reto para las maestras y maestros. Es más, están trabajando más ahorita que lo que trabajaban cuando estaban en las clases, en las aulas. Han tenido que ingeniárselas creando o usando más bien la tecnología. Algunos, los que han podido, han hecho a sus chats de WhatsApp, por ejemplo, a través del Facebook, quienes han podido, y otros pues de manera presencial, aunque sea a distancia o telefónica, orientando a las mamás y a los papás para que les vayan ayudando en cómo ir formando y educando a sus hijos. Y es un reto para todos. Pero en este reto lo más importante es que estemos unidos. Todos queremos lo mismo. Todos queremos seguir formando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que sigan aprendiendo, que sigan estudiando, que sigan creciendo. Y para hacerlo debemos de hacer un gran esfuerzo entre todas y entre todos. Entre los papás, las mamás, las maestras. Jessica Amaro González, estudiante de la licenciatura en Estudios Cinematográficos de la Escuela de Artes Escénicas, quien realiza su servicio social en el Centro de Actividades Culturales de la UAM, CEAC, nos habla un poco del movimiento Nouvelle Vague francés, el cual impactó en la historia del cine mundial. Hola, soy Jessica, estudiante de cine en la UAM, y el día de hoy les quiero hablar sobre un movimiento cinematográfico muy importante que se dio en la época de los 60s. El movimiento se llama la Nouvelle Vague, que significa la nueva ola, pero fue la nueva ola francesa. Estuvo encabezada por algunos autores como Agnès Varda, François Truffaut y como Jean-Luc Godard. También hubo algunos otros, sin embargo, estos fueron como los más representativos. El movimiento habla de ir en contra de las virtudes cinematográficas hollywoodenses. Es decir, si Hollywood lo hace en grandes estudios, con grandes cantidades de dinero, con actores que ya formaban parte de un catálogo, que llevaban un orden cinematográfico, o que ciertos planos iban a ser así, que ciertas tomas iban a ser así, bueno, la Nouvelle Vague nos habla de lo contrario. Es decir, estas virtudes cinematográficas se quitan y las imponen estos nuevos cineastas. Es decir, no se va a hacer en grandes estudios, se va a hacer al natural lo más posible, la luz también será natural, no se requieren grandes cantidades de dinero, también el hecho de que el montaje puede ir en distintas convenciones o en otro orden a lo que habitualmente se haría. Es decir, este movimiento va en contra como tal del capitalismo o de las grandes industrias, ya que estos autores decían que todos pueden hacer cine con los recursos que tengan. También se trata de que el equipo con el que se vaya a grabar sea ligero y pueda llevarse a todas partes. Este movimiento también busca el patriotismo de Francia, es decir, que los colores siempre estén presentes, por ejemplo, el blanco, el azul, el rojo, que son los que la bandera francesa contiene. Entonces buscan que estos colores se lleven cinematográficamente, ya sea en el vestuario o las paredes, etcétera, para remarcar este amor por el país. Otra cosa también es que van a estar en contra de todo lo que sea capitalista o que sea más bien burgués,
van a defender también a ciertos directores, y esto para dar una pauta a que nuevos cineastas se abran paso. Incluso varios de estos directores llegaron a Cannes. Esto fue por lo mismo, porque revolucionaron el cine. Es decir, alguien que está acostumbrado a ver el cine hollywoodense y que de pronto alguien más rompa estas convenciones, hace que se dé la posibilidad aún más de que ese cine sea diferente, pero que quiera ser visto. Y es lo mismo que esta vanguardia ofrece. Y esto es algo que me gusta mucho, porque me parece que cualquiera realmente puede hacer cine creando sus propios intereses o siguiendo este tipo de dogmas o vanguardias, que nos permite decir, ok, a lo mejor no necesito tanto dinero para hacer una película, pero puedo hacerla porque otros ya lo hicieron y tuvieron otras convenciones, y yo puedo seguir formando parte de este movimiento. Si bien el movimiento ya no existe, pero alguien más podría retomarlo, este o cualquier otro que se haya dado. Y bueno, esto me parece importante de hablar, porque creo que todos están muy enfocados en que el cine siempre va a ser en grandes industrias, cuando hay muchas maneras de hacer cine. Y pues eso sería todo. Información nacional. En caso de optarse por una consulta popular para llevar a un eventual juicio a los expresidentes de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó el procedimiento jurídico para la realización de la misma. La primera opción es que la solicite el 2% de las ciudadanas y ciudadanos que componen el padrón electoral. La segunda es que la soliciten 2/3 partes de los legisladores en cualquiera de las cámaras. Y la tercera opción es que la solicite el propio titular del Ejecutivo. Caso de los expresidentes, consulta. En los otros casos, la investigación. En el caso de los expresidentes, porque se supone de que tienen fuero, entonces habría que revisar este asunto. Y lo que propongo es de que al mismo tiempo que la Fiscalía y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los expresidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana, para que la gente sea la que decida. Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza. Que lo decidamos entre todos. Aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. De acuerdo a la ley, para hacer una consulta, solo hay un plazo, si no estoy equivocado, pero lo planteo porque ayer estuve revisando la Constitución y la ley de la materia,
y va a ser interesante que sepamos todos sobre el procedimiento para la celebración de una consulta ciudadana, es decir, para preguntarle al pueblo. De acuerdo a la Constitución y a la ley de la materia, solo se puede solicitar, así está, del día 1 de septiembre al día 15 de septiembre. Afortunadamente, o desafortunadamente, como se quiera ver, se está a tiempo, porque legalmente no se podría solicitar después. Es el periodo que establece la ley, es del 1 al 15 de septiembre de cada año. Incluso yo creo que es del 1 al 15 durante un año electoral. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, para que se lleve a cabo esa consulta, ¿quién puede solicitarla? El presidente de la República. Una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras. O el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto es como 1,500,000, 1,600,000 ciudadanos. Estos son los tres que pueden. En el caso que la solicite el presidente o los legisladores, una tercera parte, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se requiere la aprobación en las cámaras. No tengo claro si es mayoría simple o dos terceras partes. Son de las cosas que se tienen que revisar. Entonces, si es solicitud de los ciudadanos que reúnen la firma antes del día 15 de septiembre, del 1,500,000, 1,600,000, ya no pasa por la aprobación del Congreso, es decir, por las cámaras. Solo tiene que aprobarse la solicitud en el caso de que haya solicitado el presidente o los legisladores, la tercera parte de legisladores. ¿En este caso va a aplicar que usted la solicite? Entonces, permíteme, que es interesante esto. Yo creo que no se conocía el procedimiento. Entonces, en el caso de que sea los ciudadanos, no pasa ya a aprobación, va directo a la Corte. También la solicitud, si se aprueba en el Congreso, va a la Corte y la Corte dictamina si es constitucional, es decir, si procede. Y si procede, va al INE para organizar la consulta. ¿Cuándo se tiene que celebrar la consulta? Hay dos fechas. Se tiene que decidir sobre eso. Una es el día de la elección. En este caso, la elección federal es del año próximo, es en junio,
primer domingo de junio. Ahí, ese día, se estaría consultando. Es una pregunta, nada más. 6 de junio, ese día. O parece que el primero de agosto. Esa es la otra fecha. Eso se tienen que poner de acuerdo. Bueno, estoy informando a tiempo. Estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final. Pero no descarto la posibilidad de hacerlo. Porque es democracia. Aunque yo vote en contra de que se juzguen a los expresidentes. Quédate en casa. Gobierno de México. Pasión transforman manuales lienzos tricolor en orgullo nacional. Por las manos militares no solo pasan armas letales, ni solo tocan la rudeza del campo de batalla. Ya sea en el combate al crimen o apoyando en tareas de reconstrucción tras los desastres naturales. También tienen la delicadeza y enorme honor de diseñar y confeccionar el símbolo patrio más representativo y significativo para México. La bandera nacional. Así lo da a conocer la agencia de noticias Cuadratín México. Por las manos militares no solo pasan armas letales, ni solo tocan la rudeza del campo de batalla. Ya sea en el combate del crimen o apoyando en tareas de reconstrucción tras los desastres naturales, también tienen la delicadeza y enorme honor de diseñar y confeccionar el símbolo patrio más representativo y significativo para México, la bandera nacional. Esos lienzos de tela, verde, blanco y rojo, con la imponente águila devorando una serpiente postrada sobre un nopal como escudo nacional, son convertidas artesanalmente en esa hermosa bandera. Desde las instalaciones de la Dirección General de Fábrica de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado al oriente de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztapalapa, integrantes del Ejército elaboran las casi 2.000 banderas que ondean en los recintos militares del país, así como en algunos espacios tales como San Jerónimo o el Zócalo Capitalino. Hasta este imponente espacio llegó Cuadratín México, donde el capitán primero, el ingeniero industrial Ricardo Ramírez Zamora, explicó cómo aquí hacen anualmente aproximadamente 1.950 banderas de todos los tamaños. En el área de banderas tenemos 8 personas en el área de pintado y 6 personas en el área de ensamble. Bueno, iniciamos con el proceso de teñido y posteriormente el proceso de corte, por último la confección. En estos 3 momentos del proceso general nos llevamos un estimado entre 10 y 16 días, dependiendo del tamaño de las banderas. Las banderas monumentales las tenemos consideradas a partir de banderas para hasta de 50 metros hasta astas de 120 metros, que es la más grande. Al año de nuestro programa de producción tenemos alrededor de 1.950, de las cuales para banderas de exterior
las cuales son de edificio y banderas monumentales, son alrededor de 1.142. Es la cantidad que tenemos programada. Adicional a esto, pues hay banderas que se hacen para ocasiones especiales y fuera de programa. De una bandera de exterior, en promedio un año, en las mejores condiciones. Y las banderas de oficina de interior tienen aproximadamente 10 años de vida. Una bandera, una vez que ha cumplido su tiempo de vida útil, el procedimiento es incinerarla y levantar un acta para que conste el proceso de incineración. Con información de Blanca Estela Santos e imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, Agencia Cuadratín México. Información internacional. La OMS descarta los confinamientos como una solución a largo plazo para la pandemia. En medio de las alertas por una nueva ola de rebrotes de coronavirus en Europa y cuando los contagios parecen moderarse en Estados Unidos y Brasil, los países más afectados, la Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó el viernes que espera que la pandemia dure menos de 2 años. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. La Organización Mundial de la Salud apuesta por superar la pandemia del nuevo coronavirus en menos de 2 años. El organismo de la ONU expresó el viernes su optimismo porque el mundo pueda vencer a la COVID-19 en un plazo más corto que el de la gripe española de 1918, si se logran unir esfuerzos y si se alcanzan herramientas suplementarias como vacunas. El director de la OMS dijo además que los países no tendrían por qué elegir entre la salud o la economía en el proceso de desconfinamiento. Los confinamientos no son una solución a largo plazo para ningún país. No tenemos que elegir entre las vidas y los medios de subsistencia o entre la salud y la economía. Esa es una elección falsa. Por el contrario, esta pandemia es un recordatorio de que la salud y la economía son inseparables. Desde que apareció en diciembre pasado, la nueva cepa de coronavirus ha provocado cerca de 800.000 muertes y contagiado a unas 22.800.000 personas, según un balance global de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. América Latina sufre casi una tercera parte del saldo mortal de la pandemia, con más de 253.000 decesos. En esta región, la situación acentúa la pobreza y la ya de por sí marcada desigualdad. No obstante, la apertura de la economía avanza en varios países. En Argentina, los comercios abrieron el viernes en el área de Buenos Aires. Estamos como volviendo a la vida, o sea, después de tanto tiempo encerrados. O sea, Argentina fue el país que, digamos, de la cuarentena más larga del mundo. Entonces esto te da un poco de alivio, te da un poco de mejor energía, ¿entendés? O sea, estamos pensando que vamos a salir adelante, todos como país, como sociedad, como todo. Es una linda sensación poder volver a abrir, poder que nos permitan trabajar de la forma en la que queremos. Y nada, hay que ir por todo y tenemos que salir adelante, como sea. El gobierno argentino también anunció el viernes la prueba en fase 3 de un proyecto de vacuna contra la COVID-19 del grupo chino Sinopharm. Hace un par de semanas se anunció que el país sudamericano producirá junto con México millones de dosis para América Latina de la vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, en caso de que la inmunización resulte efectiva.
La pandemia enluta a América Latina y amenaza con borrar una década de avances. Casi 6 meses después de recalar en América Latina, el coronavirus ha causado más de 250 mil muertes y profundiza la pobreza y la desigualdad, amenazando con borrar una década de lentos avances sociales. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Casi 6 meses después de que se detectaran los primeros casos de coronavirus en América Latina, la enfermedad ha causado más de 250 mil muertes. Pero además, profundiza la pobreza y la desigualdad de la región. En sus barrios marginales, con saneamientos precarios y donde la población vive amontonada, el virus se propagó a la misma velocidad que la desesperación por la paralización de la economía. De Brasil a México, miles de personas quedaron sin trabajo debido al confinamiento por la pandemia. Está baja la venta y se supone que en algún momento vamos a tener que cerrar. Fui dispensada, la situación ficou difícil. Fui despedida y la situación se volvió difícil porque vivo con 3 niños, estoy sola para cuidarlos y a causa de esta pandemia quedé desempleada. Hay días en que hasta nos saltamos una comida, porque la situación está difícil. Muchos pasaron a depender de las donaciones de ONGs para alimentar a sus familias. Otros fueron desalojados por no poder pagar el alquiler, pasando a engrosar las ya superpobladas favelas. Y a lo largo de la región, los cierres de empresas se multiplicaron. Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que ingresa por la venta de las instalaciones, pagarle al personal y desprenderme de la actividad. América Latina representa un 9% de la población mundial. Sin embargo, ha contribuido a cerca del 40% de las muertes por la enfermedad en los últimos meses. Para los especialistas, la pandemia y la cuarentena pusieron de manifiesto problemas estructurales que ya existían. Así como los individuos más vulnerables a la pandemia son aquellos con lo que médicamente se llama condiciones preexistentes, también las economías y las sociedades más vulnerables a la pandemia han sido aquellas con condiciones preexistentes, es decir, con alta desigualdad, con inefectividad de algunas políticas e instituciones públicas, con baja confianza en las instituciones y con incapacidad fiscal. La pandemia amenaza así con borrar una década de lentos avances sociales en la región. Tenemos distintos escenarios en distintos países en donde, en efecto, incluso a nivel regional podemos hablar de un retroceso de hasta 10 años en ausencia de una reacción de política eficaz, hasta de 10 años, por ejemplo, en los niveles de pobreza multidimensional. Algunos gobiernos implementaron ayudas para los sectores de menos recursos, pero muchas veces no alcanzan o no llegan a todos. O incluso podrían comprometer en el futuro a los ya frágiles sistemas de protección social. La solidaridad a través de ollas populares, organizadas por doquier, han sido una válvula de escape de la creciente presión social. Según la CEPAL, la economía se contraerá por encima del 9% este año y el desempleo puede alcanzar un 13,5%, una cifra que representa 44 millones de personas sin trabajo, 18 millones más que en enero. Como resultado, la epidemia expulsará de la clase media a 45 millones de personas, para sumar 231 millones de pobres, un 37% de la población de América Latina.
gobiernos. Usted vio ese noticiero local Fuerte Informativa del Sur y los esperamos el próximo miércoles con más información.